queríamos también anunciar, pues, que este fin de semana, desde el día viernes, sábado y domingo, nuestra organización juvenil, la Juventud Comunista de Venezuela, como ya lo habíamos anunciado en días pasados, realizó exitosamente el tercer festival Joven Guardia de nuestra organización juvenil, una actividad que se realizó en el Parque Alí Primera, aquí en la ciudad de Caracas, donde, bueno, hubo realmente presencia de delegaciones juveniles, no solamente de militantes de la Juventud Comunista, sino muchos amigos, pues, que vinieron de diferentes regiones del país y que nos acompañaron durante 3 días con un conjunto de conferencias, de charlas, juegos, intercambios, expresiones culturales, artísticas, y también, bueno, la presencia de una actividad donde contamos con el camarada Óscar Figuera como secretario general de nuestro partido, donde estuvo nuestro camarada y amigo Elías Agua acompañándonos también con un gran mensaje de ambos compañeros a la juventud que asistió, pues, precisamente a este evento y que fue mucho más allá, pues, porque estas son cuestiones, orientaciones que realmente la Juventud Comunista se encarga ahora de hacerla llegar a diferentes sectores del movimiento juvenil venezolano. También, por supuesto, se contó allí con la presencia del camarada Héctor Rodríguez, secretario general de la Juventud Comunista, con un mensaje, por supuesto, de participación y el llamado a la juventud precisamente a buscar un apoyo fundamental en lo que tiene que ver el proceso de fortalecimiento que hoy vive Venezuela, este proceso revolucionario. Thank you.